Bueno, hoy es el Global Noise, una convocatoria a nivel internacional para lanzar la voz y hacer ruido contra un sistema económico, político y social totalmente injusto. Aquí en Madrid y en otras ciudades de España hemos querido que el lema sea no debemos, no pagamos, porque consideramos que la crisis de la deuda es la que nos está sometiendo a unas políticas de ajuste estructural totalmente injustas, cuyo objetivo es que la población pague una deuda ilegítima porque no la ha generado, es una deuda privada generada por la élite financiera y empresarial que durante la época de la burbuja inmobiliaria y financiera consiguió enormes beneficios generando esa deuda, y ahora que han perdido, que jugaron el casino y que perdieron y que la burbuja ha explotado y que tendrían que asumir las pérdidas debido a su comportamiento totalmente irresponsable, nos obligan a que esa deuda la paguemos nosotros. Ellos se llevaron los beneficios y socializan los costes. Y la forma de socializar los costes es a través de todas las políticas de ajuste, de recorte del gasto público, de privatización de servicios públicos, que lo que pretenden es que toda la riqueza de la economía real se vaya a pagar esa deuda, a transferir esos recursos a que el Estado se lo dé a los bancos para enjuagar sus pérdidas y sanear sus balances. Yo creo que la lección del día de hoy es porque el Global Noise. Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es aunar las luchas. Solamente nosotros no vamos a poder hacerlo. Ahora se habla de una periferia de Europa. Antes hubo una periferia del mundo. Esa periferia del mundo no supo conjugar su lucha porque fueron negociadas sus deudas individualmente. Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros tenemos que unirnos. Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, estamos todos con el mismo problema. Nos quieren someter políticamente, quieren que perdamos nuestra soberanía económica por una deuda que es ilegítima. Y es totalmente legítimo no pagar una deuda que no es legítima. Ha calado mucho el mensaje que en los medios de información de los más media, ese mensaje de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos tenemos que apretar el cinturón, la gente se lo cree, piensa, hay un sentimiento de culpabilidad de que esto es así por nuestra culpa, por la culpa de todos y de todas, y no queda más remedio que aceptar los ajustes y los recortes. Pero no es verdad, es que el 81% de la deuda española es deuda privada, solamente el 19% es deuda pública. Pero es que además esa deuda pública ha aumentado a partir de la crisis. En el 2007 era el 37% del Producto Interior Bruto, una deuda pública bajísima, y ha aumentado precisamente por los rescates a la banca, uno de los grandes motivos, y por el aumento de los intereses. Estamos entrando en una bola de nieve donde esto cada vez va a ser más grande porque está habiendo una transferencia de esa deuda, su deuda privada, a deuda pública, y además una deuda privada que la mayor parte ha sido contraída por las grandes empresas de más de 250 trabajadores, es decir, el 0,15% de las empresas de este país, porque la mayor parte del tejido económico son pequeñas y medianas empresas que apenas han tenido participación en generar esta gran deuda. Si alguien ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido esa élite financiera que ha estado especulando y tirando dinero de la nada. Lo que tenemos que entender es esto, o sea, no nos tenemos que tragar el discurso de que somos nosotros los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo va a ser el pueblo que viva por encima de sus posibilidades? Y otra cosa más, tenemos que decir que es realmente importante comprender que nos tenemos que unir, porque desde el gobierno no se va a hacer una auditoría de la deuda, tiene que ser del pueblo. Y este es el principal mensaje que queremos decir, tiene que ser una iniciativa popular. Si no hay voluntad política, entonces la voluntad va a tener que ser del pueblo para hacer la auditoría de la deuda. Es necesario que la gente se una, porque individualmente no podemos hacer nada, el sistema es más grande que nosotros, pero si nos coordinamos y nos juntamos, somos capaces de hacer lo que sea. Primero en España y después a nivel mundial. Si el problema es el sistema, el movimiento tendrá que ser a nivel sistémico. Y quería hacer decir que esta deuda, la especulación, todo este juego del casino de las élites financieras es como una borrachera, donde las élites financieras disfrutan de la embriaguez y al pueblo nos hacen vivir la resaca. Vale, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Gracias.